estamos enfocando para que suceda, para que tú te vayas para Nueva York y hagas lo que quieres hacer en Nueva York. Yo no quiero que te quedes en Lodi, en Modesto, en Sacramento. Yo quiero que vayas y explores. Estamos platicando, amigas. Buenos días. Nos acabamos de levantar hace un ratito, dando cafecito. No te identificas con ningún, salud, ningún gender o otro que... Hasta la Cassandra. No, cinco, que te quedes. Tú no mames. ¿Con agua? Con agua ella. ¿Dónde está? La Jasmine. Cuando va al doctor, fíjese. Usted tiene que llenar y le preguntan. Me dio risa cuando... Cuando Jorge, que fue al doctor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las mamadas ahora que salieron en el 2018. Lo único bueno que salió es que ya legalizaron la marihuana. Yo no fumo, amiga. Pero me di en marihuana. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero cuando vas al doctor te dicen que si eres femenino o masculino, pues ahora ya le agregaron que no te identificas con ningún género y otras pinches mamadas que no me acuerdo. Pero en casa, esa mamada que ahora vamos a ir y te pregunta el doctor, el Jorge, cuando estaban preguntando, ¿con qué te identificas? ¿Eres hombre, mujer? Jorge se quedó like, oh, ¡soy hombre! O sea, ¿de qué eres, like? Ya te preguntan del doctor y tienes que escoger. Y no me pregunten, mírelo, pues sí, mírelo. ¿Cómo que soy, güey? Pues no me estás mirando. Está raro, ¿eh, amigas? Todo eso. O sea, porque yo entiendo, güey, los que se sienten atrapados en un cuerpo que no son de ellos. Sí lo entiendo. Pero también al extremo de llegar de que ya no digas que eres... Ay, no sé, está bien difícil, es porque... No, a mí no me ha pasado. Ajá. Lo hicieron como que más difícil. Pero a la gente, güey, que le afectaba eso, a lo mejor es un gran logro para ellos. Para los que de verdad se sienten adentro que... atrapados en un cuerpo que no son de ellos, ¿no? Pero sabes que si se operan y se hacen ya, si son hombres y si se hacen mujeres, se hacen transgenders, ¿verdad? Ok, ya eres una mujer, no tienes que dar toda la explicación de que pues soy hombre y ya me hice mujer. O sea, no estamos pidiendo, pues, ay, danos toda la explicación. No, ya lo hiciste, sí, ya te aceptamos. Obvio, sí, se le tienes que dejar de saber a tu pareja, porque si eres hombre y te hiciste mujer, pues no puedes tener hijos para que así sepa tu pareja, ¿verdad? Pues no te puedas dar. No, y aparte, pues estaría rarito, ¿no? Saber o darte cuenta después que era mujer o nació hombre o así. Pero ahorita anda mucho de moda eso, que están los ¿cómo se llama? Los que son, parecen mujer, pero todavía tienen su parte de hombre. Transvestis. Los transvestis. No, los transvestis son los que no Yo digo los que ya se mandaron los pechos y todo. O sea, ya que parecen mujer, pero tienen todavía el pene. No sé cómo se llama. Bueno, andan como al que parecer. Andan de moda en el sentido porque salen ya. Ahorita. Me está tapando the speaker. Andan mucho de moda ahorita. Esas personas, o sea, salen ya donde quieren las magazines. Y empiezas hasta las pone. Lo que voy es que le están dando mucho énfasis porque suben la foto de esta persona y parece una mujer acá bien hermosa, bien exótica, algo que tú dices, no lo miro todos los días en la calle. Uh-huh. Y luego ponen a una mujer de verdad y hasta ellos mismos ponen en la computadora. Ay, ¿cuál se ve mejor? O sea, ya nos tienen compitiendo, güey, con sí mismos. A nosotras las que nacimos mujeres... Con las que se operaron, lo que tú quieras. Ya nos tienen compitiendo a ver quién puede ser más mujer. Regresamos a la biología otra vez de nuevo, lo que sea. De todos modos, nosotros vamos a ser mucho más mujeres porque tenemos el aparato de la mujer. Ahora, sí, se ven bien cabronas las hijas de su puta madre, no lo voy a negar. Pero igual las mujeres que se operan. No, pues sí, esas son todas, pero eso es lo nuevo, pues. Cualquiera que se opere, pues se puede ver así. Pero ahora es lo nuevo, ahora en todas partes, te quieren como meter pero en la cabeza. Unos cuerpazos y todo el pedo, pero igual. Gracias, porque yo siempre le digo a Jorge, si algún día se por ahí de que me vas a poner el cuervo, ojalá te salga uno de esos para que se te quite puro. Como al pollo. Y a Carmen que le guste. Al pollo le ha tocado ir al Faces, donde son pues gay, ¿verdad? Es un club gay. Y me dice que pues porque se encueran ahí, güey. Las que ya son mujeres que... Los hombres con boobies y todo. No, que así nomás.
Es bien y se cambian ahí enfrente de los músicos y todo, pero haz de cuenta que son mujeres con un bien bonito cuerpo, güey. O sea, haz de cuenta ya los músicos ahí viendo chichis y todo, güey. Pero son hombres. Pero eso va a ser lo último que se les va a pasar en la cabeza. Sí, pues ellos no están pensando en que sí, son hombres. Están mirando esta vieja. No, por ejemplo, ahí sí, güey, porque es un club gay. Ya saben a lo que van. Pero si la miran en la calle, es una mujer. No, ellos no van a saber la diferencia. Al menos que todavía tengan su parte. Y les sean infieles a sus esposas. Ven, mira. Está cabrón. Está cabrón, güey. Está cabrón, está cabrón, está cabrón, está cabrón. Está cabrón, güey. Te voy a decir por qué. Porque que si Georgie crece a decirte que él se siente que es una mujer. Ahí sí vas a estar contenta de que, y qué bueno que mi hijo tiene derechos ahora. ¿Sí? Pero ahorita no lo vemos así porque no estamos ahí. No nos afecta. ¿Sabes? Como los derechos de las lesbianas que ya se pueden casar ahora. O sea, también, qué cosa, pero a ellas les afectaba eso, no se podían casar. Tenían muchos años con tu pareja. Si se moría tu pareja, pues no podías reclamarla. Aunque llevaras 20 años con ella, no podías reclamarla, no tenías derechos. Ahora, pues, tan siquiera ya tienen derechos. ¿Entonces quieres llevarla? Pues es lo bueno. ¿Lo que está comiendo así? Eso es lo bueno de... No, frijoles. De ciertas cosas, okay. De ahora del futuro. Pero como a la misma vez siento que estamos yendo para adelante, pero también para atrás. No sé cómo decirlo. Ajá. Como que estamos, como que brincamos el para el futuro y después volvemos a regresar. Estamos como que, como que uno siente que se pierden los valores. Pero sí se pierden. Sí se pierden. Sí, y pues luego no, güey, porque también la gente hechos. Sí puede tener valores. I don't know. Sí, la neta que sí. Está difícil, güey, está difícil. Ojalá que el Georgie no me salga. Leo ni Ángel. Lo digo simplemente porque... Ni ellas, a lo mejor esta va a ser la que va a ser hombre. La casa en realidad es mirado cuando dije que íbamos a ir allá con la flor. Ay, chicos. Oh, yeah, I had so many... Amigas, estamos aquí ahora en la casa de mi prima. Me vine para acá de visita. Voy a tomar coquito, que lo hizo Jorge en las festividades, que Jorge es su esposo. Aquí está la Lana, nuestra amiga de la juventud, se podría decir. ¿De cuántos años? De cuando andábamos chamacas, que teníamos unos 17, 18, 19. Menos. No, yo estaba en Palmdale a los 15. Sí, yo me vi a los 16. En el 2000, yo creo, te conocimos. Fue antes, porque andaba con el Jaime. Sí, ya la Lana cuando yo llegué. Pero no te conocimos, nosotros te conocimos y ya no andabas con el Jaime. No, sí. No, sí. Me conocieron porque andaba con el Jaime. Ajá. Te negó. ¡Ah! Ay, estúpido, porque estaban negándola. Yo llegué aquí en el 99. Al año después. ¿En el 2000? ¿Por eso te digo? No, llegué en el 99 y... ¿Ya? ¿A Guerrero? Mm-hmm. No llegan hasta... Pajarito. Se llama Sansón, ¿verdad? Sansón. Luego se me para en la cabeza y no estoy acostumbrada a que nadie se me pare en la cabeza. Esta es la Lana, doña Silvia. Está bien buena esta pizza del Papa Murphy's. $15, güey. $15 y está rellena de pues jamón y pepperoni y todo. Y arriba tiene queso, adentro tiene queso. Está muy rica, la verdad. Provecho. Seguimos aquí en la casa de mi prima. Ya comimos. Vamos a hacer un live en el grupo, que a ella le gusta estar en los lives. Yo me acabo de pintar. ¿Cómo me ve? Pinté verde. Y traigo la misma camisa de ayer porque me gusta. Y no me he bañado. Bueno. Amigas, acabo de llegar a la casa. Miren, mi maquillaje ya está todo madreado. Pero bueno, acabo de llegar aquí a la casa de mi prima. Ya nos vamos a dormir porque anoche nos dormimos a las 3 de la mañana. Y en la mañana nos levantamos a las 10. Así que yo estoy bien cansada. Nos la pasamos grabando mi prima y yo todo el día. Grabamos un montón.
porque no les he contado, pero ella y yo abrimos un canal el día de hoy. Ya mañana les dejo saber cómo se llama y todo, porque ya estoy bien cansada y les quiero dar así un poquito más de detalle. Aparte que todavía no hay videos arriba, pero bueno, nuestro primer video va a ser el lunes. ¿Qué estamos hoy? 5, 6, 7, el 8 de enero va a ser el primer video de nosotras. Así que sí, espero su apoyo. Mañana les doy toda la info. Ya me voy a dormir, amiga, estoy bien cansada. Y mañana tengo que editar mucho. El video no subí ahora a vlog porque pues estaba allá. Y aparte, lo que voy a subir es un live que hicimos de 2 horas ayer. So, quiero subir ese live en vez de un vlog normal. Bueno, con poquito vlog porque vlogué algo. Pero bueno, este fin me la pasé. Estos últimos 2 días me la pasé con ella todo el día. Así que, pues hasta mañana, amigas. Mañana también mando saludos. Buenas noches. Amigas, buenos días. Ahora sí, la cruda realidad. Tengo que terminar de limpiar. Tengo que mapear, tengo que barrer, tengo que limpiar la cocina, todo. Todavía no acabo de lavar, tengo que seguir lavando. Estoy editando. Así que mi día va a consistir en limpiar, editar, porque no nomás tengo un video que editar, tengo varios videos que editar. Y lavar. En eso va a consistir mi día de hoy. Y cocinar para el rato. No sé qué todavía. A ver qué. ¿Qué tal, amigos, amigas? Aquí estamos. Ahí está Leo. Se está comiendo una paleta que adentro tiene chocolate. Y yo le dije que no la muerda. Que nomás la chupe. Porque si la muerde, se le van a caer los dientes. ¡Hey! ¿What are you doing? Está se mira medio así por tanta luz que está entrando por la ventana. Pero bueno, estamos aquí. El día de ayer me la pasé todo el día en cama. Todo el día. Ahora sí que literalmente me la pasé en cama todo el día. Toda la noche, toda la tarde. Esta mañana igual seguía tirado. Traigo una tos muy... muy fuerte, muy, muy seca. No sé. Espero un día que esta noche, pues, salga mejor. Salga la presentación bien. Salió bien el sábado pasado, que andaba mucho más malo. Entonces, yo creo que dentro de la adrenalina y todo el rollo de dar un buen show, se calma un poquito la enfermedad. Pero bueno. Hace un ratito fui a la tienda y andando en la tienda, iba caminando por un pasillo y venía Leo conmigo. Entonces vi que pateó algo Leo y me quedé como, o sea, me volteé al suelo cuando lo pateó porque pensé que era un papel. Pero lo miré de color de billete. Entonces dije, a lo mejor pateó un dólar, ¿no? ¿Qué? Entonces ya lo paro y me agacho y junto el dinero. Y eran $12. Entonces volteo así alrededor. No hay nadie. O sea, nadie. Venía dando la vuelta para el pasillo una señora ya grande y me quedé así como viéndola. Dije, a ver si pregunta. Si pregunta, si no, para ir caminando los pasillos y o ir a la caja a ver quién pidió dinero y entregarlo. Ese era el plan. Pero vi que no, nadie, todos estaban en su rollo. Nadie se miraba preocupado por andar buscando dinero, o sea, que les hiciera falta algo. Nadie regresó al pasillo, de hecho ahí me quedé. Un ratito regresé otra vez al pasillo. Y nada, ¿no? No pasaba nada, pero mi pregunta es, ¿qué harían ustedes? ¿Lo entregarían a la caja? Que digo que muchas de las veces, ya no malas ojeras, ya no malas ojeras que traigo. Bien. No más.
¿Entregarían el dinero a la caja o qué? Yo decidí que no porque dije, se lo van a quedar. ¿Qué estás haciendo? Dije, se lo van a quedar, entonces, pues, de que se lo queden ellos, que lo quede yo, pues al final, pues es una pérdida, ¿no? Ya no es cosas materiales como, no sé, bolsas, celulares, carteras, todo ese rollo. Creo que sí. Hold on. Hace por acá. Acá está. Hace por acá. Así no se hacen las cosas, ¿ok? Please. Ok, pero mira, aquí estoy y así no se hacen las cosas, you know, right? A ver. Entonces, quiere que la abra pero lo pone aquí por delante y no, así no se hacen las cosas. Eso es un bad boy. Queremos que sea un good boy. Dile sorry a todos. Sorry. Ok. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué harían ustedes? Ah, está mejor porque está la luz de la ventana muy fuerte. Bueno, vamos a ir aquí. Vamos a ver un poquito de televisión. Y al ratito irnos a trabajar. Que tengan buenas tardes. Amigas, buenas noches. Ya limpié toda la casa, mi niña. Limpié el piso y todo acá también ya. Una cocina. También ya todo. Todo. Ay, por fin. Ahora Pollo va a ir a traer unas carnitas a la tienda para cenar. Tenemos hambre. Tengo mucho que editar. Y tengo que hacer todo ahora porque mañana nos vamos a ir a visitar a los papás de Pollo, que tenemos bastantito que no vamos. Déjalo ahí, pa. Este es de tu papá. Déjalo ahí. Pero papá mío, yo puedo ir. Pero no sirve. Se está cargando, espérate. Dejen agarro el correo, espérenme. Ya lo agarré. Si se calla, te voy a dar una chinga bien dura. Ok, nos vemos al rato, amigas. Estamos aquí en la casa de mi primo otra vez haciendo lo de la rosca. Están mis sobrinos. Hola. George. Jasmine, mi mamá. Julián, también está. Leo. Y Sansón. ¿Sansón se llama, verdad? Sansón. ¿Por qué? ¿Siguieron? Bueno, amigas, ya llegamos a la casa. Este teléfono se va a ver diferente porque es de mi mamá. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Estoy haciendo un nuevo intro para el canal de mi prima y mío. Que por favor vayan y suscríbanse. Se va a llamar, o más bien se llama porque ya está hecho. Nomás el lunes vamos a subir nuestro primer video. Se llama Un Cafecito de Olla. ¿Ok? Vayan y suscríbanse. Ok. Buenas noches, amigas. Le voy a dar el teléfono a mi mamá. Bye. Sale, buenas noches, y estamos aquí. ¿Dónde quemando esto? Llegamos de trabajar. Estuvo un poco. Todo bien. Al principio se miraba como que no iba a haber gente, se miraba medio. Ahora sí, como dice uno, medio flojo el baile, el evento, pero al final de cuentas. Se llenó el lugarcito. No es tan grande, pero se llenó, se puso bien, se puso machín. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que tienen, antes de que empiece el grupo, tienen hora de karaoke, donde la gente canta. Me despeiné. No más. De noche de karaoke, y entonces, cuando llega la pista de baile, pues está vacío porque el karaoke está en otro cuarto. Entonces toda la gente se concentra de aquel lado. Y pues cuando llega uno dice, pues no ves nada, dices, no, no hay gente. Pero ya cuando ya empezó la presentación, el intro, que hace efectos especiales y todo el rollo,
Entonces ya se empezó a venir la gente, se empezó a venir para frente. Y este, y bueno, estuvo bien, estuvo muy padre. Este, gracias a Dios, el llevar los elementos indicados, en este caso, hemos estado batallando mucho con la falta de baterista, que sea de planta del grupo. Pero gracias a Dios hemos estado contando con el baterista, que ha sido el baterista original del grupo desde un comienzo. Ya ha estado disponible, entonces él se sabe todas las canciones, se sabe todos los cortes que hacemos, los parones. Hay canciones que de repente pues hemos sacado canciones nuevas y nada más se le dice a él cómo va a ser la entrada o cómo va a ser la velocidad, y ya solito él ya pues es un profesional. Es un chavo que tiene más de, ¿qué serán?, más de 20 años tocando batería. Esta tos hoy sí me afectó mucho en la presentación. Hoy sí quise haber cantado mejor, hacer un mejor show, pero la verdad no me ayudó. Se me fue la voz mucho de estar cantando. Se me fue la voz mucho, pero lo que también noté que me ayudó mucho fue un té de canela con miel, que me ayudó mucho a cantar mejor y que no se me fueran las notas, porque sí, muchas notas estaban. De repente estar cantando, se me hacía la voz. Pero trataba de no hacer largas las notas, las cortaba. No sería tan profesional, no sería tan bien, pero cortamos todo. Pero muy bien, estuvo bien. El dueño estuvo ahí, que es lo más importante, le gustó. Nos felicitó. Y al final de cuentas, pues estuvo muy contento. Entonces, para nosotros, para mí, pues ya es ganancia. Que el señor esté bien y que la gente haya bailado todas las canciones desde la primera hasta la última. Muy bien. Bueno, vamos a. Siempre que termino de tocar, me da mucha hambre. Me desgasto, por decirlo así. Y vamos a echarnos un taco. Así que saludos a todos, muy buenas noches. Hasta luego. Amigas, buenas noches. Estamos aquí en la CBS. Es lo único que hay abierto ahorita ya aquí por donde vivimos. Yo lo miro como bien oscuro, pero está abierto 24 horas, dice Pollo. Y ahí está un sign también. Vamos a comprar huevos y cosas así que nos hacen falta. Nos hace falta huevos, leche. Y pues para ir hasta la Walmart, como que no. Hurry, guys. Hi. Bueno. ¿Qué creen? Que siempre sí tuvimos que venir a la Walmart. ¿Por qué? No había huevos allá. Y pues ya saben, en la casa los huevos son bien importantes. ¿Verdad, Pollo? ¿Eh? Que en la casa los huevos son bien importantes. Sí. Malos míos. Malos míos. Vamos a agarrar huevos, leche y a ver qué más. ¿Qué, amigas? Acabamos de llegar a la casa y les voy a enseñar lo que compramos. ¿Ok? Compramos frijoles. Compramos papas. A Leo le compraron, a ver, enséñale que te compraron. Candies. No, son gomitas de como de frutas. No. De, son las de Minions. Este de orange. Ajá. Este de. Compramos harina para pancakes. Mmm. Dr. Pepper para el pollo. Ya que es su resolución de año nuevo. Pan de barra. Compramos cereal. Ay, Dios mío. Compramos melón. Compramos naranjas. Compramos más cosas, pero yo creo que el pollo ya las guardó. Son las cosas que van en el refrigerador. Dejen, veo.
Compramos huevos, tocino, tortillas de harina y maíz. ¿Qué más? ¿Ya? Oh, leche. Y ya. Es todo, amigas. Todo lo que compramos. Hizo falta ketchup, no compramos ketchup. Pero bueno, estas fueron las compritas de esta noche. Porque ya todo eso, ya no teníamos nada de eso. Ya no teníamos pan para pancakes. Nos faltaba frutita, no teníamos frijoles, no teníamos cornflakes. Bueno, tenemos poquito cornflakes de Pops. Pero bueno. Bueno, ya pues, Pollo me pidió cereal, déjense lo sirvo. Venimos de la casa de los papás de Pollo. Bueno, venimos de la Walmart, pero fuimos a la casa de los papás de Pollo. Y nos la pasamos muy rico. Siempre nos la pasamos bien cuando vamos para allá. Platicamos mucho de muchas cosas. Más de la música. Estoy bien contenta porque mañana, amigas, o sea, el lunes 8, sale por primera vez el primer video mío y mi prima en nuestro nuevo canal de mi prima y yo, que se llama Un Cafecito de Olla. Les voy a poner el link abajo para que vayan, lo pasen a ver y vean el video, me digan qué les pareció, déjenos su comentario, suscríbanse, déjenos su like o su dislike. Estamos contentas, vamos a pasar más tiempo juntas con este nuevo proyecto y aparte ojalá que nos vaya bien. Vamos a hablar de cosas de mujeres, vamos a hacer retos, vamos a hacer bromas, vamos a hacer tags, lo que sea vamos a hacer, vamos a cantar, vamos a hacer de todo. Pero más vamos a platicar acerca de los problemas de nosotros las mujeres con nuestros maridos, lo que nos pasa a todas que no lo platicamos, pues los vamos a platicar ahí. ¿Qué les iba a decir? Así que las invito a que se vayan a suscribir. Voy a editar este video ahorita para subirlo y así nos acompañen empezando mañana. A las 9 de la mañana van a hacer los videos de Un Cafecito de Olla y vamos a subir videos los lunes, miércoles y viernes. Nos vamos a juntar ella y yo los fines de semana a grabar y a dejar todo listo para las semanas. Y pues sí, estamos bien, bien contentas. Nos la pasamos muy bien cuando estábamos juntas. Al igual que chocamos mucho, ahí lo van a ver. Pero igual nada del otro mundo. Nada pesado, nada de que no nos podamos ver o así. No, son como todo. Ahí lo van a ver. Espero que les guste. Si les gusta, me dejan saber. Y pues igual aquí voy a tratar de seguir subiendo vlogs diarios. Ya nos estamos curando. Como ven, ya nos sentimos mucho mejor de ánimos y todo eso. Pero todavía sueno como mormada y todavía estamos tosiendo, pero ya nada que ver, ya estamos mucho mejor. Ah, también compramos estos, miren. Ahorita me voy a cenar uno con leche. Ahí les dejo saber cómo saben. Dejen de sirvo apoyo cereal de volada. Ahí está su cereal. Estoy bien contenta. Mira, tengo una buena actitud. Más porque ya casi llegan los taxis. Me voy a comprar. Tengo planeado comprar una nueva laptop y una cámara. Entonces ya quiero que sea. Y va a ser mi regalo de cumpleaños de como 5 años. Porque tengo como 5 años que ni me trae nada Santa Claus, ni me regala nada. Oh, sí, cierto. Hace como 5 años, por eso. Hace como 5 años me la compraste. Pero sí, cierto. Él me compró una laptop, sí, cierto. Tenemos 10 años juntos y me regaló una laptop para nuestro. Creo que para un aniversario, no estoy segura. A lo mejor no. A lo mejor nomás me la compró un día.
Pero bueno, gracias, me la compró. Sí, cierto, amor, tú me compraste esa laptop. Pero bueno, quiero una para darles mejor calidad a ustedes. Voy a tener más cosas para editar. Voy a tener la cámara más fregona. Ya no voy a usar el celular. Voy a usar la cámara que tengo. ¡Eh! ¿A dónde te llevaste mi cereal? Just kidding. Voy a aprender cómo editar más. Y voy a... pues sí, a grabar con la cámara. Y la cámara que quiero está bien fregona. Pero me la voy a comprar. Va a ser mi premio, mi regalo. Bueno, pues amigas, dejen edito este video para subirlo al canal. Para que salga lo más pronto posible. Ya saben, dense una vueltita por el otro canal. Miren, mañana tengo que lavar esos trastes. Que no son muchos, pero... pero hacen bulto ahí. Dejen mandar nuestros saluditos. Ok, aquí van los saluditos. Saludos para María Morales, que dice: hola, señoritas. Es el video donde subí el live con mi prima. Y después, hola, María. Belén Ochoa dice: ay, amiguis, me perdí el en vivo. Ay, para la otra, avísame por un comentario. Claro que sí, Belén. Agrégame al Facebook también. Si gustas, es Edna Morales Ibarra. Diana y su Lexi Vlogs. Hola, dice, me lo perdí. Yo no tengo Facebook. Jaja, saludos. ¿Por qué, Amix? ¿Por qué no tienes Facebook? Quita mucho tiempo, ¿verdad? Te entiendo. Carmen Romero dice, se ganaron mi like porque me traían risa y risa y la cachetada. ¿Tú crees? Me chingó mi prima, pero me vengué. Me vengué. Diana y su familia. Hola, esa Sandra es muy loca. Me caí muy bien. Más videos con ella, me he reído, pero me he reído. Locas, me encantan. Muchas gracias, Amix. Y vayan a suscribirse al otro canal, ahí vamos a estar subiendo más cosas. Y vamos a también a platicar con otras mujeres que quieran venir y grabar algún día con nosotros. Pues ustedes saben de la vida de nosotros las mujeres. ¿Qué opinas, Pollo? No sé, no la he visto. ¿No has visto qué? Por lo que subieron. ¿Pero qué opinas de los comentarios y todo? Ah, no, muy bien. Muy bueno, gracias a todos, saludos, y pues sí, sigan ahí, checando qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando con qué? Pues con ese video que están subiendo, pues, ¿qué más? Le digo, de uno de esto va a ser un tema para ese canal de una tacita de... ah, no, un cafecito de olla, una tacita. Ok, pues buenas noches, amigas, dejen edito el vlog de volada para subirlo. Ay, ay. Saludos, buenas noches. Seguimos aquí. Con la tos. Y pues no me voy a mejorar, ¿verdad? Porque anoche nos tocó trabajar en la música con el grupo. Y pues, entre más use la voz, pues yo creo que menos me voy a curar pronto. Pero esperemos en Dios que ya. Ya estoy mejor de eso. Voy a seguir haciendo ahí los test de canela con de esta miel. Esta miel es original, o sea, es miel, ¿cómo se llama? Es miel creada en la yarda, por decir así, de la casa de un amigo. Que tiene su criadero chiquito, criadero de colmenas con miel 100% natural. Esta miel es tan dulce, la neta, tan dulce porque no contiene nada de químicos, nada, es directamente de la colmena. Entonces, pues básicamente el sabor es puro. Dice el muchacho, el señor, que con unas 2-3 cucharadas llenas de miel quedas noqueado. O sea, por decir así, es como tomarte unos
5 shots de tequila. Quedas de tan fuerte que está. Pura. Entonces, es importante, cuando la consume uno, tener mucho cuidado, porque aparte, como es súper dulcísima, igual para los que están enfermos de diabetes, pues ahí valió queso. Se le sube el azúcar, machín. Entonces, es recomendable que tenga mucho cuidado uno cuando va a comer la miel directamente de la colmena. Especialmente, pues, si padeces de problemas de que se te suba la presión o tener problemas con la glucosa. Y pues eso es lo que pienso hacer. Hacer más test con esa miel. Porque noté que ayer que nos tocó trabajar, me llevé un té de canela con mucha miel. Pues no tanta, unas 3 cucharadas le eché. Y suficiente, ¿no? Casi como si le haya echado unas 8, pues sí, como unas 8 cucharadas de azúcar. Pero me ayudó al final. Creí que no iba a poder porque había muchas canciones que estaba cantando o que empecé a cantar, que sentía que el cuello se me apretaba así. Pero le tomaba al té y como si nada otra vez. Pero bueno, esperemos que ya para entonces ya estemos mejor, ya en unos cuantos días. También juega mucho el papel del tiempo ahorita. Se vinieron lluvias, por los próximos 3-4 días va a haber lluvia, después va a haber poquito sol y vuelve otra vez la lluvia. Supuestamente son lluvias tardadas porque tienen que haber llegado desde noviembre. Entonces, se espera varios días con lluvia, con frío, y bueno, a ver qué, ¿no? Todo está en cómo uno se cuide. Estamos aquí en casa, estamos descansando. Hace rato estaba viendo un programa de, se llama, en inglés se llama Rotten. En español venía siendo como podrido. Y habla de, pues ahora sí que todo lo que vemos en México. ¿No están pegadas las bocinas? Están prendidas las bocinitas, por eso están queriendo apagar. Habla de todo lo que viene siendo la corrupción en la comida. De todo lo que está siendo exportado de diferentes países, especialmente. Bueno, ahorita están atacando, en este capítulo están atacando a China, Indonesia, ¿cómo se llama? India. Por la exportación de miel, digo, hablando de miel, por la exportación de miel alterada con químicos que le hacen daño a la salud, a la gente. Entonces, ahora sí que destaparon una caja de Pandora porque al enterarse y empezar a indagar y a preguntar y que por qué esto, especialmente la gente que produce en sus campos, la miel, las colmenas, empezaron a ver que no les estaban comprando ya su miel. Entonces empezaron a decir, pero ¿por qué no? Pues si siempre me has comprado, pues mi miel no contiene químicos, está siendo directamente exportada en frascos. Entonces empezaron ahí a buscarle y pues se dieron cuenta que estaba siendo exportada de estos países asiáticos, y aparte de ser exportada allá, no tanto que venga de allá, sino que estaba siendo vendida más de la mitad del costo de un barril. Por decir, un barril les costaba $13, por decir, obviamente no, pero por decir, un barril costaba aquí en Estados Unidos $13, entonces los chinos se lo estaban vendiendo en $6.50, en cuando mucho $7, la mitad del costo, ¿no?, de un barril.
Entonces, obviamente, pues como todos buscamos bueno, bonito y barato, pues agarraban, pues, imagínate, barcos llenos de esta miel. Les decían, ¿no? Que sabían ellos que no era miel 100% pura, ¿verdad? Pero aún así, pues, seguían vendiendo todo el rollo y acá y allá. Entonces, está muy buena ese programa. Si tienen chance, búsquenlo en Netflix. Se llama Rotten, así como se oye, Rotten. Y habla de todo, habla de toda la comida. Pescado, pollo, res, la miel, armas. Especialmente, ahorita están hablando especialmente de la comida. El frijol, los vegetables, las papas, en fin, todo lo que es exportado de otros países, el por qué está haciendo este rollo, y se van a dar cuenta acerca de lo que les digo, de la corrupción, de dónde viene y quiénes están involucrados, ¿no? Y pues dice uno, bueno, pues eso solamente se ve en México o en nuestros países de Sudamérica y Centroamérica. Pero pues Estados Unidos también tiene sus ovejas negras. Bueno, pues ahí los dejo. Que tengan, si están viendo esto de noche, feliz noche. Si están viendo de día, buenos días. Saludos. Hasta luego. Bye bye.